El informe más esperado para muchos hidrocálidos que durante 30 años vivieron en carne propia los abusos, mal servicio y despotismo de Caasa Veolia. El informe de labores que presentará este viernes el alcalde Leonardo Montañez es el más esperado. Y es que Leo Montañez añadirá un dato por muy largo tiempo esperado: el retorno del servicio de agua potable a manos de los ciudadanos tras el término de la larga concesión otorgada allá por 1993, mientras Fernando Gómez Esparza se encontraba al frente del ayuntamiento capitalino. Con Alfredo Reyes se tuvo la primera gran decepción, pues luego de prometer durante su campaña que cancelaría la concesión del agua, no solo no lo hizo, sino que le extendió a los franceses un 50% más el permiso para usufructuar del servicio. Los subsecuentes alcaldes no le entraron al tema, sino hasta que Tere Jiménez decidió decirle que no a la concesionaria, al negarle la posibilidad de continuar, y correspondió a Leo Montañez ejecutar tal acción. Y lejos de cualquier otro anuncio, el tema del agua será el que marcará no solo el segundo informe que el viernes rendirá Leo Montañez, sino toda su administración.